time we have come together to comfort a grieving community torn apart by mass shootings. Fourth time we've hugged survivors. The fourth time we've consoled the families of victims. And in between, there have been an endless series of deadly shootings across the country, almost daily reports of victims, many of them children, in small towns and in big cities all across America. Victims whose, much of the time, their only fault was being in the wrong place at the wrong time. We can't tolerate this anymore. These tragedies must end. And to end them, we must change. Mole se arrastró 5 kilómetros con un bloque de cemento encadenado a un pie para agradecer por la salud de su hija. Este ceramista de 25 años asegura que su pequeña volvió a caminar gracias al santo más venerado de Cuba. Cada 17 de diciembre, cientos de miles de personas acuden a este santuario en El Rincón, 30 kilómetros al suroeste de La Habana, a venerar a quien los católicos identifican con San Lázaro Obispo y los santeros con Babalú Ayé. Como todos los años, los devotos en esta isla comunista, que hasta 1992 era oficialmente atea, piden milagros y pagan promesas. Y este año, muchos coinciden en un pedido: la recuperación del presidente venezolano Hugo Chávez, principal aliado político y socio comercial de Cuba, operado de cáncer el martes de la semana pasada por cuarta vez en La Habana. Encendí mi velita junto con la ley y pedir la salud por él, su recuperación. Si estamos pidiendo por él, y en las oraciones que hacemos. Durante la caminata de 5 kilómetros desde el pueblo de Santiago de Las Vegas hasta el santuario, decenas de fieles se martirizan. Un hombre rodó por la ruta con dos velas encendidas sujetadas con los dedos de los pies. La peregrinación se desarrolló bajo una fuerte vigilancia policial en un ambiente de feria. Hay mucha inconformidad, ¿no? En primer lugar, muchas de las cosas que se han dicho a lo largo de la historiografía nacional de los últimos 53 años y muchas de esas esquemas que se han exportado al mundo están sobre una base falsa. Cuando uno entra a analizarlos en profundidad te puedes dar cuenta que son exageraciones a veces, montajes, ¿no? Es cierto, por ejemplo, que en los años 70 y 80 se alcanzó un alto nivel educativo y médico en Cuba, pero eso no estaba relacionado con el desarrollo productivo del país. Estaba relacionado con el amplísimo subsidio que llegaba desde el Kremlin. La Cuba podía permitirse tener una escuela de violín en las montañas porque ahí estaban los soviéticos para enviar su tubería de petróleo y de rublos a estas islas. Entonces, siempre hubo una desproporción entre lo que podíamos hacer y lo que hacíamos. Hacíamos mucho porque, claro está, éramos un país subvencionado, una isla que orbitaba alrededor del bloque de Europa del Este, ¿no? Cayéndose ese bloque, cambiando la situación económica, pues estos servicios subvencionados empezaron a sufrir, ¿no? En estos momentos hay mucha inconformidad acumulada entre los cubanos en torno a, por ejemplo, el tema educativo. Yo tengo un hijo de 17 años, sé lo que estoy hablando. El cambio entre la educación que yo recibí y la que está recibiendo de mi hijo es un abismo. Por ejemplo, hay un éxodo de profesionales del sistema educativo porque nadie quiere trabajar en la educación porque, como decía en una respuesta anterior, los cubanos buscan empleos donde se pueda robar al Estado, donde haya una búsqueda, donde haya una manera paralela de extraer materia prima, recursos que vender en el mercado negro. Trabajar en una escuela no provee de nada de eso. Entonces los profesionales bien preparados de la educación han emigrado hacia otras zonas laborales, el turismo, se han ido del país, muchos han pasado a trabajar por cuenta propia. Y frente a las aulas, ¿quiénes han quedado? Los más incapaces, los menos preparados, gente muy joven que ha sido apenas
formada como profesora en 6 meses, 1 año, 2 años, y que se paran frente a un aula de adolescentes a los que les llevan apenas 2, 3 años de vida y con muchísimas lagunas lingüísticas, históricas, éticas, morales, y entonces, bueno, los resultados se están viendo evidentemente en la realidad. Además de que la infraestructura material de las escuelas está colapsada. En el anecdotario personal puedo decir, por ejemplo, que en la escuela de mi hijo los padres son los que sostienen el tema de la limpieza. Llevan el detergente, la frazada de piso, a cada rato hay que organizar trabajos voluntarios para limpiar la escuela, porque el propio sistema educativo no tiene la manera de sostener eso, ¿no? Y el tema de la salud pública, bueno, es otro que también se parece mucho al drama de la educación. Hay hospitales por todo, a lo largo de toda la isla, muchísimos policlínicos, muchísimos profesionales de la salud, pero sin embargo entras a un hospital, te encuentras una sofisticada máquina de tomografía axial computarizada, pero no hay una aspirina o un termómetro. Esos son los claros y oscuros de la salud pública en Cuba. Y por otro lado, la gran farsa de que son gratuitos. Para nada. Cuando un ingeniero químico recibe al mes un salario que equivale a 15, 17 dólares, ya a ese salario se le ha quitado el costo de la educación, el costo de la salud pública, aunque ese hombre ya no esté estudiando ni vaya al hospital nunca porque goce de buena salud. Se le está quitando los costos militares, los costos del exceso de la propaganda ideológica del gobierno en los medios nacionales y en los medios extranjeros. Entonces, es una farsa que sea gratuito. El sistema de salud pública y de educación lo pagamos nosotros cada día. Cada vez que compramos algo a un precio 240% más de lo que vale su producción, cada vez que recibimos esos míseros sueldos a fin de mes. Por tanto, deberíamos tener el derecho de exigir que mejoren, pero cada vez que nos quejamos, el gobierno nos dice, silencio, son gratuitos. Y ese es el problema de los servicios subsidiados o aparentemente subsidiados. La mujer en Cuba es por el momento una situación bastante dramática, ¿no? Porque todo este descalabro económico, material, financiero, termina al final sobre los hombros de las féminas. En un país con una estructura muy machista, pues son las mujeres las que tienen que proveer el alimento, las que tienen que confeccionarlo, las que tienen que ser las magas del cada día para proveer de comida a la familia, ¿no? Entonces, eso hace que la mujer esté entrampada en un mecanismo de sobrevivencia que muchas veces, lamentablemente, la lleva a tener que vender su cuerpo para proveer de minucias, a veces materiales, a la familia, a los propios hijos, a los padres ancianos. Entonces, de ahí las altas, los altos números de prostitución que hay en el país, ¿no? Esto es un fenómeno que ha crecido mucho en los últimos años. El gobierno se ufanaba durante décadas de que en Cuba se había eliminado la prostitución. Totalmente falso. En Cuba lo que se eliminó fue la capacidad del dinero de convertirse en bienes y servicios. Entonces, en los años 70 y 80 había mujeres que vendían su cuerpo, pero no lo hacían como ahora por un poco de dólares, por un ventilador, por poder emigrar, sino que en ese entonces se hacía por privilegios. Eran lo que algunos han llamado las cortesanas del socialismo real, que eran mujeres que se prostituían fundamentalmente con generales, coroneles, personas de la nomenclatura del gobierno. Y cuando la crisis económica de principios de los 90, el colapso del bloque socialista y el desmembramiento de la Unión Soviética, el gobierno de Cuba tuvo que aceptar la dualidad monetaria, la entrada de turismo al país, y eso, claro está, explotó la situación. Todas aquellas mujeres que habían estado negociando con el sudor de su pubis, pues pasaron a de vender sus favores a generales, ministros, personas afiliadas al régimen, a los visitantes extranjeros que llegaron. Ahí recuerdo, por ejemplo, una frase muy desacertada de Fidel Castro que decía que las prostitutas cubanas eran las más cultas del mundo, lo cual a mí me parece muy dramático, porque una mujer preparada con una licenciatura universitaria, con el conocimiento de la gravedad ética de lo que está haciendo, tenga que vender su cuerpo a veces por cosas tan simples como un kilogramo de pollo, por comprarle un ventilador a la madre enferma que vive en una habitación sin ventana. Y eso es muy triste porque uno de los grandes propagandas del sistema era que Cuba había sido liberada en 1959 y había dejado de ser el burdel de los Estados Unidos, cosa, afirmación muy exagerada y que históricamente se puede probar que
la prostitución nacional en ese entonces estaba enfocada más al consumidor, al cliente nacional. Pero bueno, si tomamos esa aseveración exagerada del gobierno como una aseveración real, hoy podríamos decir que nos hemos convertido en el burdel del mundo, de Europa fundamentalmente, también de Latinoamérica, que muchas mujeres prefieren intercambiar sexo con hombres que vienen de fuera que con cualquier otro cubano, porque sencillamente ven en la posibilidad del intercambio sexual un mecanismo económico de mantenimiento. Corea del Norte conmemoró este lunes el primer aniversario de la muerte de Kim Jong-il, que dirigió el país comunista durante 17 años. El líder falleció de un ataque al corazón el 17 de diciembre de 2011, a los 69 años. Rodeado de altos jerarcas del régimen, su hijo Kim Jong-un, que le sucedió en el poder, visitó junto a su esposa el mausoleo de Pyongyang, donde descansan los restos embalsamados de Kim Jong-il y de su padre Kim Il-sung, fundador en 1948 de la República Popular Democrática de Corea del Norte. Jong-un se inclinó ante las imponentes estatuas de su padre y su abuelo, según imágenes transmitidas en directo por la televisión estatal. Un grupo de científicos que trabajaron en el desarrollo del cohete norcoreano de largo alcance lanzado con éxito la semana pasada fueron unos de los primeros en rendirle homenaje. En la principal plaza de la ciudad, los norcoreanos depositaron flores al pie de las estatuas de los dos dirigentes. Según la prensa local, unas 750.000 personas les rindieron homenaje durante la jornada del domingo. Historias de otro planeta en un 2012 que dejó espacio para todos y para todo. Una competencia de perros calientes en Nueva York pone en evidencia el gusto de los estadounidenses por la comida rápida. El más alto, la más baja. ¡Qué bíceps! Récords que se pueden volver peligrosos como meterse muchas espadas en la boca o un salto alto con este resorte. Incluso llevar muchas copas en la mano. Mejor estar más seguro, como todos ellos en este calzoncillo gigante. Cada uno con su disfraz, algunos de dibujos animados, otros recreando las tropas de Napoleón. Con estos romanos mejor no meterse. Si ustedes se disfrazan, nosotros nos tatuamos, dicen algunos, y hacen de su cuerpo el lienzo de los artistas de la aguja. Si pensaban que lo habían visto todo, están equivocados. Esta procesión en Tailandia así lo demuestra. Mejor relajarse y tomar un paseo, cada uno con lo que le quede más cómodo. Pero sin perder la calma, porque para pelear hay tiempo, muchas formas y diversos escenarios. Nadie sabrá cómo sacarse eso del pelo. Por suerte existen estos concursos. Imágenes insólitas que también fueron noticia en este 2012. Bomba como quiera que lo ponga, llamen al 911 que dudo que no responda. Nene, ni balada, ni mariachi, ni quizomba. Entre los más animales se me nombra, aquí no hay segunda ronda. Suéltame gorila, pido un certificado, seré ganas de la vida. Rompan fila que llegaron los kila. Nosotros somos de verdad, ustedes son de mentira. No me digas que todo.